Gloria. Gloria a Dios. Él es nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Le amamos, pero Él nos amó primero. Gloria a Jesucristo. Cuando veo que este es el fin de todas las cosas,
Gloria a Dios para siempre. No me conformaré con nada menos que la vida de Cristo en mí. No me conformaré con una emoción. No me conformaré con una vida de religión. Queremos ser genuinos, Señor, verdaderos creyentes de toda tu palabra. Saca, Señor amado, todo lo que impide, todo lo que estorba en cada uno de nosotros, Señor, para poder llegar a esa estatura de un varón perfecto que tú demandas en cada uno de nosotros. No nos conformaremos, Señor amado, solamente te queremos a ti dentro de nuestras vidas. Gracias te damos, bondadoso Dios, bondadoso Rey de la Gloria, por permitirnos estar ante tu presencia, Señor, clamando, Señor, con un clamor genuino dentro de nuestros corazones. Queremos ser como tú, Señor. Gloria a Jesucristo. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración. Recibe los diezmos también, bondadoso Padre, que tus hijos han apartado y han traído al alfolí. Tú bendices al dador alegre, Señor. Y tu palabra dice, trae los diezmos al alfolí. Que haya pan en mi casa. A ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Lo creemos con todo el corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos, canta al Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor. Bendito y santo. Digno de ser alabado. Exaltado su nombre. Bendecido por los siglos de los siglos. Él tiene todo el poder. Él es el creador de todas las cosas. Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro pronto auxilio en día de tribulación, el médico de los médicos, la rosa del Valle de Sarón, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Es el nuestro Dios, todopoderoso, todo suficiente. Gloria a Dios para siempre. Gracias te damos, Padre amado. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Es un gran tiempo el que Jesucristo nos da. Nos gozamos. No hay otro lugar mejor que este para estar. Su nombre, porque Él ha sido maravilloso conmigo y su gracia me ha acompañado. Ha sido su gracia verdaderamente. Esta alabanza es maravillosa porque es el clamor de cada creyente. Nosotros vemos cómo la corrupción ha invadido cada lugar y quisiéramos escondernos en algún lado, esconder a nuestros hijos, pero sabemos que tenemos algo maravilloso que es Cristo. Amén. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Sombrío valle, tengo que atravesar.
casa de tu mano puedo caminar, tu sola presencia aliento me da y la muerte me atrapará. Queriendo separarme de tu lado, Señor, yo sé que del polvo me levantará o tú llamarás y yo responderé. Dice la nota, pido una oportunidad para confesar, hermano Moisés Tobar. ¿Puede pasar nuestro hermano? Todos nos mantenemos clamando al Señor, muy reverentes. Pidiéndole perdón a la novia. Primeramente a Dios, perdón. Y a la novia, hermano. Por mis faltas, mis errores. Estoy cansado de mí, hermano. Y avergonzar esta carne. Bueno, hermano, aquí pasó algo un tiempo atrás. Yo fui, hermano, que me metí ahí y robé la caja fuerte, hermano. Me siento avergonzado, mal. Pero que me perdonen, hermano. Y pedirle perdón a mi familia. Son los que más han sufrido en esto. Estoy cansado, hermano, estoy. Pero para Dios no es imposible. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así como una vez me paré aquí diciendo mentira, hermano. Gracias, hermano. Y Dios me ha dado 5 días de victoria, hermano.
sin droga. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido que unjan con aceite a mi hijo Hans. Gracias, Señor. Hermano Sixto Rebolledo. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pido ungimiento con aceite para Diego Lara. Que Dios los bendiga. Ruego que oren por mi hijo, quien se encuentra enfermo, tiene cálculos renales. Que Dios sobre conforme a sus propósitos con él. Hermano Cristian. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por viaje al sur, que cuide la ida y regreso. También doy gracias por... Tengo aquí junto a nosotros a mi cuñado Francisco Aguayo, hermano Sixto Rebolledo. Entonces saludamos a nuestro, al cuñado, nuestro hermano Sixto. Que el Señor Jesucristo le bendiga, mi hermano. Gócese en el Señor. Gloria a Dios. Puede pasar el que se encuentra enfermo, que desea ser ungido. Nuestros hermanos ancianos estarán ungiendo y nosotros, muy reverentes, nos ponemos todos de pie. El Señor es nuestro sanador, nuestro libertador. Nada es imposible para nuestro Dios. Señor, cuánta novia necesitando de ti en esta mañana, Señor. Permite en esta mañana, Señor amado, que todos mis hermanos, hermanas que han pasado, hayan pasado con fe, Señor. Porque nos ha sido enseñado por un profeta que todo está basado en la fe. En la fe en tu palabra, Señor. En la fe en el Señor Jesucristo, creyendo, como dice tu palabra, que por esas llagas tuyas, Señor, por ese sufrimiento, por esa sangre que tú derramaste, Padre, tu palabra dice que nosotros hemos sido sanados ya. Aumenta la fe en este pueblo, Señor Jesús. Ha llegado el tiempo de aferrarnos a tu palabra, Señor. Queremos obrar conforme a tu palabra en esta mañana. Tú no te puedes negar a tu propia palabra, Señor. Y tú dices por tu palabra que nosotros como creyentes pondríamos las manos sobre los enfermos y que estos sanarán. Esa es tu palabra en esta mañana. Y queremos agarrarnos de ahí, Señor, de toda promesa, Padre. Toda promesa, dijo tu siervo, es dada al que cree, no al incrédulo. Es dada aquel que verdaderamente cree. Así que aquí están mis hermanas en esta mañana. Aquí está mi hermana Sonia, Señor, pasando al altar de misericordia. Yo no sé lo que ella está necesitando en esta mañana, Señor. Si es sanidad, yo no lo sé. Pero gracias a Dios que creemos en un Dios real, en un Dios verdadero, en un Dios que conoce todas las cosas. Lo que ella está necesitando en esta mañana, concédelo, Padre, a su corazón. Y que en esta mañana ella salga en victoria, Señor. En tu palabra, fortalécela en fe, en gracia, en la revelación de tu palabra, Padre. Y que sea liberada y que salga en victoria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana también está aquí clamando ante tu presencia, Señor. Ayúdala, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo baje ahora mismo y fortalezca esa fe en ella, Señor. Si está enferma, sánala, Señor. Tú eres el gran sanador. Si necesita fuerza y fortaleza, que tu Espíritu Santo la fortalezca en esta mañana.
y que salgan victoria. Eso es lo importante en esta mañana. Que salgamos todos en victoria en tu palabra, Señor. Bendice a mi hermana y sánala en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Señor, mi hermana también ha pasado en esta mañana. Ayúdala, Señor Jesús. Está necesitando de ti. Está dependiendo de ti, Señor. Está dependiendo de tu palabra. Está dependiendo de tu promesa, Señor. Si está enferma, sánala en esta mañana, Señor. Si necesita esa fuerza espiritual, ayúdala, fortalécela, Padre. Que se aferre a tu palabra. Que se aferre a tu promesa, Señor. Porque tus promesas son fieles y son verdaderas. Bendice a mi hermana en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Padre Celestial, aquí está mi hermana también en tu presencia en esta mañana, creyente de tu palabra. Somos creyentes, Padre. Permite en esta mañana que podamos parar en esa situación, Señor. Somos creyentes de tu palabra. Y tu palabra nunca ha fallado, Señor. Porque tú eres la palabra. Gracias te damos en esta mañana. Bendice a mi hermana. Si está enferma, sánala, Padre. Echa de ella fuera todo demonio que la esté atormentando en esta mañana. Y que salga en liberación en el Espíritu, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea hecho, Señor. Gloria a Dios. Señor amado, mi hermana también ha pasado en esta mañana. Aquí está, Señor. Tú la conoces, Señor. Tú conoces su vida, su alma, su ser, su corazón. Aún lo que está pensando en este momento, Señor. Así que ayuda a mi hermana en esta mañana. Bendice su alma y su ser. Bendícela grandemente en esta mañana. Fortalece esa fe tuya en ella, Señor, y que salga en victoria en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí está mi hermano en esta mañana, Señor amado. Yo no sé lo que él está necesitando, Padre, pero tú sí sabes, Señor. Permite que el deseo de su corazón sea complacido en esta mañana, Señor. Lo que él está necesitando, concédelo por gracia y misericordia. Y que él salga en victoria en esta mañana, creyendo verdaderamente en un Dios real, en un Dios verdadero. Bendice a mi hermano y concede su petición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor Jesús. Mi hermano Sisto también ha pasado en esta mañana, Señor. Él tiene una necesidad de ti, Padre. Ha venido al mejor lugar, sin duda. Este es nuestro mejor lugar, Padre. Estamos en tu presencia y eso es tan maravilloso, Señor, que no lo podemos explicar. Pero sabemos que estás aquí, Padre. Bendice a mi hermano en esta mañana. Aumenta la fe en su vida, Padre. Dale gracia, fuerza y fortaleza. Para que salga fortalecido en fe, que siga creyendo en tu palabra y en tus promesas, Señor amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, aquí está el hijo de mi hermano. Baja en tu presencia en esta mañana, Padre. Ayuda a este pequeño, Señor amado, que tu gracia, que tu misericordia le alcance en esta mañana, Señor. Si está enfermo, si está siendo atormentado, libértalo, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Yo lo declaro libre y sano en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, aquí está mi hermano, Señor.
confesando que ha fallado. ¿Quién no lo ha hecho, Señor? ¿Quién de nosotros no ha fallado, Señor? Y tú has tenido misericordia de nosotros, Señor amado. Te ruego por él esta mañana que tu Espíritu Santo baje y tome el control de su vida, Señor. Y que a partir de ahora, Señor amado, él sea un victorioso sobre todo diablo que lo venga a atormentar. Libértalo, Padre. Dale la libertad que él necesita. Que tu Espíritu Santo lo liberte en esta mañana. Y que él crea en tu palabra y en tu promesa. Yo lo entrego en tu mano en esta mañana. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Y amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Gloria al nombre precioso del Señor Jesucristo. Estamos confiando en su bondad, en su amor. Libertad, libertad, oh, qué buena.
que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor. Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor. Libre, tú me hiciste libre. Hecho libre. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón. Llénalo de tu presencia, hazme de tu habitación.
parte, Señor, de sumergirlo, Señor, en estas aguas. Oramos para que tú le seas bendiciendo. Sabemos que eres tú el que hace la obra, Señor. Sabemos que eres tú el que está llamando a tu simiente, Señor. Esa es tu promesa, Padre. Así que estamos agradecidos por lo que tu palabra sigue siendo, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Bendice a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano. Seas tú con ellos, ayudándole, fortaleciéndole. Señor, a ti nos entregamos al estar efectuando este bautismo, Señor. Gracias, Señor. Todo lo presentamos a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Padre, te damos las gracias. Al salir por estas puertas, que tú te vayas con cada uno de nosotros. Ha sido un día maravilloso. Ha sido un día hermoso de ver que tu palabra nos ama. Porque tu palabra dice, el que ama, tú lo castigas. Tu palabra me ha hablado, tu palabra me ha castigado. Es porque tú me amas, Señor. Es porque tú quieres que seamos mejor que tú, Señor. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, cada hermano que a través del internet no ha podido oírnos, quiero decirle, Dios nos ama. Dios, el único propósito de Dios es que todos nosotros lleguemos a reflejar su imagen. Lleguemos a reflejar su palabra. Tu palabra que es viva y eficaz. Te amamos ahora. Y al salir por estas puertas, mi hermana que viene de la congregación de nuestro hermano Elías, Señor, no recuerdo su nombre, bendícela, prospérala en su camino. Tu gracia sea con ella, Padre. Y ahora, Señor, nosotros nos encomendamos en tus manos, porque sabemos que sin ti nada somos. Mis hermanos que han venido por primera vez, espero que no se hayan aburrido o se hayan cansado. Pero tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Señor, al salir por estas puertas, miraremos tu palabra. Me miraré yo en tu palabra. Y me voy a encontrar que estoy lleno de fallas. Pero si tu palabra ha venido a hablarme, es porque tu palabra quiere corregirme. Lo que quiere que tu palabra es que yo no sea un hipócrita. Sea un creyente sincero. Sea un creyente recto. Sea un creyente maduro. Señor, te amamos y te bendecimos. Todo te lo entregamos en tus manos. Cuídanos y protégenos. Todo mi hermano ministro, que escuchan este programa, Señor, hoy día en la tarde, como mi hermano Barrio, su esposa, seas tú con ellos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saludos a su hermano y a su hermana. Amén.